fuse won't make me sober. One flame to take the pain away. I caught you lighting matches in the back room. Haters look mad when they pass you. Let's talk about round when it's past due. Raise your glass to no. You don't gotta fight alone. Lautaro Martínez es un futbolista argentino que juega como delantero. Nació en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, el 22 de agosto de 1997. Su padre, así como sus primeros entrenadores, sabían que Lautaro estaba predestinado para ser una estrella mundial. Este joven creció acompañado de una familia talentosa, esforzada, tenaz, profesional y sobre todo con una tradición futbolera. Esta humilde familia estaba conformada por su padre Mario, quien fue un lateral izquierdo durante mucho tiempo, su madre Karina, que también era futbolista y goleadora de un pequeño club de su ciudad, su hermano mayor Alan, quien también es un futbolista, y su hermano menor Jano, quien es una de las jóvenes promesas del baloncesto argentino, puro talento en esta familia. Sin embargo, tuvo una educación pobre. Esta familia no tenía nada que presumir, excepto por los viejos recuerdos del éxito de su padre como futbolista. Pero este crack siempre fue apasionado al deporte, especialmente al fútbol y al básquet. En una ocasión dijo que si no hubiera sido futbolista, se hubiera dedicado al básquet. El joven fue formado futbolísticamente en el Club Atlético Liniers de Bahía Blanca, donde logró consolidarse en su categoría. Desde muy joven hacía gala de la disciplina, profesionalismo y perseverancia que hoy lo han llevado a estar en una de las grandes ligas de Europa. Se notaba que era un jugador distinto. Se inició como defensa hasta que su técnico se dio cuenta de que su rapidez fácilmente le permitía jugar fuera. El 16 de mayo de 2013, con solo 15 años, hizo su estreno en el equipo principal de Liniers y se dio el gusto de anotar el descuento en el empate 2-2 ante Comercial. Ese solo fue el inicio de una carrera cuyo siguiente destino estaba en Avellaneda. Todo marchaba muy bien en la carrera de Lautaro, hasta que atravesó un momento muy desagradable. Fue explorado por el club Boca Juniors, quien lo invitó a los juicios y solo duró 15 minutos, ya que este club lo rechazó enfatizando que no estaba a la altura de jugar para ellos. Me dijeron que no tenía potencia ni velocidad y que podría regresar si hubiera trabajado en ello. Estaba medio resignado y enojado. Unas duras palabras, pero Lautaro nunca se rindió. Un año más tarde, su impresionante forma llamó la atención del entrenador interino de Racing, Fabio Radaeli. Es así que Radaeli viajó hasta Bahía Blanca para ser testigo de las actuaciones de Lautaro. A Radaeli le bastó un partido para declararse admirador del juego y profesionalismo del Toro. Nada más con verlo, mandó un informe a Racing diciendo que había que ficharlo sí o sí, cuenta Radaeli. Siendo diestro, me llamó la atención su capacidad para girarse para ambos lados, su capacidad para jugar de espaldas y encarar. Se anticipaba a la jugada con facilidad gracias a su potencia y a su velocidad. Tiene un juego aéreo temible y con la pelota es atrevido. En 17 años como jugador, nunca había nadie así, agregó Radaeli. En medio de sus grandes actuaciones en las divisiones menores de Racing, Lautaro despertó el interés de algunos clubes en Europa. En concreto, Real Madrid y Villarreal le hicieron ofertas, quien no aceptó. Tuve estas dos ofertas, pero decidí quedarme en Buenos Aires para debutar en Racing, comentó Lautaro. Lautaro era un joven muy talentoso, con velocidad y buena potencia. Es por eso que a esta estrella le apodaron el Toro, por la fuerza que tiene para jugar. En medio de sus primeros meses en el equipo principal de Racing, Lautaro fue convocado por la sub-20 de Albiceleste para disputar el tradicional torneo de la Alcudia en 2016. Si bien Argentina no terminó como campeón, pero Martínez fue elegido como el mejor jugador de toda la competencia. Con lo hecho en la Alcudia, en Argentina quedaron convencidos que Lautaro debía ser el delantero titular para pelear un cupón al Mundial Sub-20 de Corea del Sur, y no se equivocaron porque Martínez respondió a la confianza, saliendo como uno de los goleadores con 5 goles. Si en 2016 estuvo en Alcudia y en 2017 en el Mundial Sub-20, en 2018 las noticias seguirían tocando la puerta de Lautaro con el Mundial de Rusia. Jorge Sampaoli lo citó para la selección mayor e hizo su debut en la derrota ante España por 6-1. Para mala fortuna no fue convocado para el Mundial de Rusia y hay quienes dicen que su aporte podría haber evitado el triste papel del albiceleste. Lautaro tuvo un ascenso meteórico gracias a su destreza de ataque y gol, una hazaña que hizo que los medios argentinos lo vieran como el cruce entre Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín. No se detuvo allí, otros grandes clubes como el Real Madrid, el Valencia, el Atlético de Madrid y el Inter empezaron a pedir de rodillas su firma. El argentino finalmente aterrizó de pie a Europa con el Inter de Milán. En la primavera de 2018 se anunció su venta al conjunto italiano por 23 millones de euros. Mientras estaba en el club, Lautaro recibió la ayuda de su compatriota Mauro Icardi. Lautaro comenzó a batir récord a pesar de ser utilizado como sustituto, pero no fue sino hasta su segunda temporada que explotó. Con la 10 en la espalda, la misma que usó en Racing, dejó de ser un 9 netamente finalizador de jugadas y comenzó a involucrarse más en el juego colectivo. Pero la altura de su elogio se produjo en el torneo de la Copa América de 2019, donde tuvo una asociación formidable con Lionel Messi. El desempeño de Lautaro en la competencia hizo que los fanáticos lo etiquetaran como el futuro del fútbol argentino. Sin lugar a dudas, el mundo podría estar a punto de ver a otro joven florecer en un talento de clase mundial frente a nuestros ojos. Este crack, sin duda, es una línea de la producción sin fin de las increíbles estrellas que salen de Argentina. El resto, como ustedes saben, es historia. Pero aparte del fútbol, este joven tiene una linda relación. Vive con su novia Agustina. Comenzaron como mejores amigos y rápidamente su relación se transformó en amor verdadero, como lo revelan las subidas románticas en sus redes sociales. Los dos tienen una hermosa relación y por lo que parece se entiende perfectamente. Conocer la vida personal de Lautaro, lejos del campo de fútbol, nos ayuda a entender una imagen completa de él. Partiendo, él es alguien con un corazón de oro, una excelente persona, con gran corazón. La lista de delanteros que admira es bastante amplia, pero si tiene que elegir uno, ese sería Radamel Falcao, delantero que a pesar de su mala suerte con las lesiones, es un gran ejemplo a seguir. Ahora bien, ¿cuál crees que será el próximo destino de Lautaro Martínez? No olvides dejar tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios y regalarme tu like. Crack. Lautaro es un chico que aprende mucho, día a día se esfuerza para seguir mejorando. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por tu apoyo. Hasta pronto.